Hola, hola, buenas noches. Hola, hola. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, bienvenidos. Feliz inicio de semana. Buenas noches, bienvenidos a los que van ingresando. Bien, vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy. Hoy es la sesión número 5 y la primera de la sección número 2 del módulo 2 de marketing digital. Nuevamente vamos a hacer un recordatorio de la dinámica que vamos a tener esta semana. Lunes, martes y miércoles estaríamos reuniéndonos de 8 a 9 y jueves de 8 y media a 9 y media, y ese día estaríamos finalizando el módulo 2 de este diplomado. Ya terminando esa semana, pues estarían ustedes recibiendo su certificado siempre y cuando cuenten y con la asistencia correspondiente y también con las entregas de las actividades, que en este caso son dos, creería, de esta sección. Ahorita vamos a hacer una revisión para que ustedes puedan tener conocimiento de qué es lo que tienen que entregar. Hoy vamos a tener también, vamos a estudiar cuatro contenidos, que son los que hacen falta, y el que no terminamos la semana pasada lo vamos a retomar como feedback en estos minutos de inicio, y después ya pasamos a tema nuevo. Les voy a compartir pantalla para que podamos ver qué es lo que se va a trabajar esta semana en la plataforma de aprendizaje. Esta sección es la que terminamos la semana pasada. Esta es la que vamos iniciando. Habla de la creación ya de campañas digitales. El tema número, acá, vamos acá, espérenme, estoy en el 8 y aquí. Hoy vamos con creación de campaña digital. Mañana martes estaríamos viendo estructura de una campaña publicitaria en Facebook. Hay un laboratorio en medio de la semana, que es el que está acá, laboratorio número 3. Todas las dificultades de opción múltiple son 10. El día miércoles estaríamos viendo la videoconferencia número 7, identificar el objetivo de la campaña. Y el último día, que es el jueves, estaríamos viendo los lanzamientos de campaña publicitaria y los procesos de conversión. Aquí también hay una evaluación final, que es la que deben de hacer en teoría antes del viernes para que la puedan entregar. También es de opción múltiple y tiene 10 dificultades. Eso es lo que estaríamos estudiando este día. Nos habíamos quedado la semana pasada. En breve voy a tomar asistencia. Solo esperemos que terminen de conectar los compañeros. Solo hay 19. Todavía falta que se conecten algunos. Son los que tengo en lista, son 27, así que todavía faltan ahí por ahí unos 10. Vamos a tomar asistencia después. Y acá ya les voy a compartir pantalla. Permítanme un segundito, voy a entrar a la carpeta. Bien, nos habíamos quedado. Quiero ver. En los métodos de medición de retorno de inversión. Hasta ahí habíamos llegado. Ya les muestro, permítanme. Ya habíamos avanzado bastante en esta, pero faltaban unas cuantas láminas. Ahorita les comparto.
bien. Para que hagamos un feedback, estuvimos viendo el jueves pasado métodos de medición de retorno de inversión, vimos qué es el ROI, cómo calcularlo, hicimos un ejercicio, por qué es importante obtener el ROI, vimos un consejo para multiplicar el ROI optimizando la conversión, algunos beneficios, la importancia de calcular el ROI también en el marketing digital. Y nos habíamos quedado acá en la importancia del ROI para una agencia de comunicación digital. Aquí nos habíamos quedado. Para ir retomando esta parte, vamos a hacer un recordatorio. Habíamos dicho que el ROI, pues básicamente es el retorno de inversión que las empresas buscan tener después, lógicamente, de invertir. Entonces, la importancia del ROI para una agencia de comunicación digital que se dedica meramente a esta parte del marketing. Además de medir el impacto de una campaña de marketing en cuanto a las reacciones, digamos, en cuanto a los sentimientos, en cuanto a los clics, también es como de gran importancia conocer qué alcance es el que está teniendo de repente una campaña. Entonces, eso se hace mediante, por ejemplo, los indicadores de medición o los KPIs conocidos también. Esto podemos medir y cuantificar de repente el rendimiento que tuvo una acción en el marketing dentro de una campaña. Por eso es que hace mucha énfasis en el tema de los beneficios de calcular el ROI. Por otra parte, digamos que utilizar esta herramienta también nos trae como una lista de, digamos, de ideas principales o de beneficios principales que ayudan a todos los negocios. Entonces, el ROI permite acá conocer como la importancia precisamente de las redes sociales en una estrategia de marketing digital. Entonces, esto nos dice que con el ROI se puede tener como una visibilidad donde se han utilizado los recursos económicos para ver si realmente está funcionando. También nos dice que podemos o que nos permite más bien conocer las ganancias que se generan como a lo largo de cada campaña. Gracias al retorno de inversión se puede también conocer mejor la percepción, digamos, que los clientes están teniendo en las campañas que vende nuestra marca. Entonces, así nosotros podemos como medir con un indicador básicamente cómo el cliente está percibiendo nuestros mensajes, si realmente se está cumpliendo lo que nosotros queremos cumplir o alcanzar, valga la redundancia, con esta campaña digital que hemos creado. Entonces, así es como básicamente toman los KPIs las agencias de comunicación para poder medir esta parte dentro de una campaña digital cuando se trata del ROI y de los indicadores de medición. También hay que hablar un poquito de la parte de optimizar en Facebook Ads y lograr como también un mayor retorno de inversión o un mayor retorno sobre la inversión cuando ocupamos esta herramienta de Facebook Ads. Acá en esta parte lo que yo les podría agregar, por ejemplo, es como la rapidez y la facilidad que tiene para crear nuevas campañas en esta Facebook Ads y como la velocidad en que los resultados también aparecen principalmente cuando comparamos estas acciones que son pagas con canales que son orgánicos. Entonces son como grandes atractivos que convierten a Facebook Ads en una oportunidad realmente accesible para cualquiera que quiera comenzar un anuncio o anunciar su producto o su servicio. Entonces, en el Facebook Ads también es muy notorio el retorno de la inversión. Sin embargo, es por esta facilidad que frecuentemente también encontramos personas que han hecho campañas en este Facebook Ads y no han conseguido como alcanzar esas metas o esos objetivos esperados en cuanto dentro de la misma inversión que realizan. Entonces, no lo han logrado en estos canales, no logran el resultado esperado y por ello es que a veces no creen en una nueva inversión. Entonces, porque no sienten que pueda tener como un retorno positivo. Ahora me escribió un estudiante que me decía que él tenía un cliente y que este cliente le había contratado a ella para precisamente para el tema este de verle lo de las redes y ponerle anuncios y que parece que le, no sé si es que no les funcionaba el anuncio o sí, pero la cosa era que iba orientado en que ellos estaban pagando
y parece que no tenían el anuncio como, o sea, no tenían un anuncio nuevo, algo así, y que querían y que le seguían cobrando, algo así. Entonces, que quería saber cómo le quitaban lo del cobro para mientras creaban otro anuncio, ¿verdad? No es que no era que no le funcionaba, sino que era como para mientras se creaban nuevos anuncios de que no les estuvieran cobrando porque no tenían anuncios en ese momento o no querían repetir el que estaba, algo así. Pero aquí el tema, yo más creo que de hecho le debo la información que ya se la voy a buscar, pero yo más creo que aquí el tema es la configuración que ocuparon, porque dice que quitó la tarjeta, parece, y resulta que no, que le seguían cobrando. Entonces, me parece bien extraño porque quizás se me ocurre, porque no le hay otra lógica, pero tengo que buscar bien esa información para poder ayudarle. Porque es, yo creo que por el back que va como alguna en configuraciones, es decir, dejaron quizás el pago como mensual y aunque quiten la tarjeta, pues ahí están los registros y quizás por ahí va la cosa de que todavía les cobren, vea. Pero, o alguna cosa que, no sé, que el anuncio iba a durar tantos meses y también por ahí puede ir, vea. Entonces hay que verificar qué es lo que se configuró y ya me dice que ella precisamente les había dicho al cliente como que se esperara, ¿vea? Para poder ayudarle, pero no le esperaron. Entonces, ahí es donde se cometen a veces los errores y no es que las aplicaciones no funcionen o que las campañas no den resultados, sino más bien que no esperamos, pues, como asesorarnos mejor, orientarnos o esperar a alguien que sepa hacerlo mejor para poder ver realmente el retorno y no tener como estos inconvenientes, porque al final del día donde afecta es en la parte económica, ¿verdad? Entonces ahí es donde hay que tener como ese cuidado. Entonces, obviamente ahí no se ve un retorno positivo y por eso la gente como tiene como su reserva como de seguir invirtiendo en una campaña. Entonces esto sucede principalmente a veces por la falta de como de también de información, falta de alineamientos en esta inversión, con las estrategias de marketing que van a usar para la empresa. Entonces, lo que lleva a estas campañas que no están optimizadas y que, por supuesto, sin objetivos claros, a que no alcancen como el retorno esperado, ¿vale? En todo caso, digamos que es necesario como entender que los anuncios no venden por sí solos, que sí es necesario entender como la dinámica de estas herramientas. Es necesario entender el perfil del público, el objetivo presente en cada canal que se espera alcanzar y también como la optimización, ¿verdad? Y las buenas prácticas, que ahí es donde se van a hacer las diferencias en los resultados, ¿verdad? Entonces ahí es donde hay que tener un montón de cuidado. O sea, no crean, aún estudiando y leyendo mucho de marketing digital, como cada campaña es diferente, cada comercio es diferente. Casi cuando uno va a hacer una campaña así, tiene que volver a leer, volver a estudiar, volver a ver un tutorial para no cometer algún error, porque a veces creemos que somos expertos y a mí me ha pasado, fíjense. Creemos que ya nos podemos todos los botones, ¿verdad? Y a la hora de la hora configuramos mal algo o dejamos de poner algo en la segmentación o no nos fijamos bien en la tarifa o en la duración de esta tarifa o de la campaña que queremos poner. Y nos podemos ir ahí en chuco, como dicen, ¿verdad? Entonces hay que tener un gran cuidado que aunque manejamos las redes sociales, tenemos que, cuando se trata de una campaña publicitaria, de hacer las cosas con detenimiento, ¿verdad? Concentrado en lo que estamos haciendo, no estar en esto y levantarme a hacer después otra cosa y volverme a sentar como que si nada ha pasado, porque yo ya vengo con otra cosa en mi cabeza, se me olvidó en qué me quedé, entonces ya no logré. Hay un micrófono por ahí abierto haciendo interferencia. Para que veamos si lo podemos cerrar, por favor, muchas gracias. Entonces ahí es donde hay que tener como ese cuidado, ¿verdad? Después viene el tema, acá, fíjense, después de eso del Facebook Ads, herramientas como para calcular el ROI que les puedo sugerir. Por ejemplo, una agencia de comunicación digital utiliza esta que ustedes están viendo acá. Esta es la que yo he utilizado a veces con la empresa de mi esposo, que es la de Google Analytics. Pero tengo amigos que han usado Facebook Pixel y otros que este también dicen que buena. Esa sí nunca la he usado, la Hot Suite Impact, esa sí no la he usado, pero dicen de que tiene también, que es bien amigable, ¿verdad? Sin embargo, por acá les muestro, miren, la que más se utiliza
Es esta, que es la que digamos como la más amigable, que es Google Analytics. Esta es como la herramienta de análisis y de seguimiento de sitios web más utilizada, de hecho, en el mundo. Se integra con otros servicios de Google como Ads. Con él es posible monitorear el perfil de quienes acceden a nuestro sitio web, páginas más visitadas, conversiones, dispositivos, ciudades y otros datos. Entonces, esta es como la más completa porque nos arroja como bastante información útil, relevante. Entonces, acá es de crear como una cuenta en Google Analytics, añadir el nombre del URL de la industria del sitio web que deseamos analizar en este caso. Añadimos una visita, perdón, una vista a nuestra propia, digamos, se añade una vista a la propiedad, se añade un código de seguimiento directamente después de la etiqueta del sitio. Se visita el portal, perdón, del Google Analytics y verifica que el código funcione. Entonces, ¿cuál es el costo de Google Analytics? El resultado, pues, de esta parte es gratuito. Tiene, digamos, una interfaz que es bien amigable, de fácil integración con otros productos de Google, es de altísima capacidad de procesamiento de datos y también permite como extraer informes, fíjense, personalizados para diferentes necesidades. Dependiendo cuál es el dato como más relevante que usted necesite saber en su análisis, ahí lo puede usted buscar de manera personalizada y le arroja el resultado para que tenga impacto, digamos, ¿verdad? También en esta parte del análisis. Entonces, esta es como la parte que faltaba para conocer, terminar, de ver un poquito el retorno de la inversión y poder ya pasar al contenido que amarra esta información, que ya es hablar ya propiamente de una campaña Inbound, ¿verdad? Que es básicamente una campaña que nos va a ayudar como a hacer estrategias de marketing digital dentro de nuestras empresas o dentro de nuestros negocios si somos emprendedores. Ya les voy a mostrar pantalla para que empecemos con esta parte. Esta presentación creo que esta sí no se las he compartido porque no habíamos empezado la sección. Ya se las voy a compartir al finalizar la clase. Acá básicamente vamos a hacer un poquito de desarrollo, pero yo lo que les venía diciendo desde que empezamos a ver la metodología Inbound, que ya vimos medio ahí con brochazo, pero ya lo medio hablamos. Pero acá yo sí les recomiendo que si los invitan en serio a este curso que se llama Inbound Marketing, los que puedan, siempre son en la noche, siempre son dos módulos. Y siempre son 16 horas y yo les recomiendo que lo lleven porque es el complemento básicamente de conocer la parte básica del marketing digital, porque ese de marketing digital es como súper express, ¿verdad? Entonces, cada vez que sale un curso que tiene amarre con marketing digital, siempre va a ser un complemento que va a abonar a su aprendizaje, a su formación y por supuesto a la parte laboral, ¿verdad? Entonces es importante que si los invitan y pueden, pues lo tomen, vean. No, no, no. La verdad es que todo es para beneficio, ¿verdad? Y crecimiento. En esta parte, lo que vamos a estudiar ya es propiamente la campaña de Inbound Marketing. Primeramente, pues, hacer un recordatorio de lo que estuvimos platicando la vez pasada. Y acá, pues, ya podríamos hablar de qué es una campaña Inbound, porque habíamos visto ya la parte como metodológica, pero ahorita ya lo vamos a ver ya como campaña. Y siempre a recordar, ¿verdad?, que es el Inbound Marketing, o más bien acá lo vamos a hacer ya como que es una campaña de Inbound Marketing. Acá ya habíamos hablado que es una metodología, que esta lo que se basa es en atraer a los clientes potenciales hacia nuestra marca, ofreciéndoles contenido de valor. Puede ser una estrategia muy eficaz para potenciar los resultados de nuestra marca, pero solo si la aplicamos con orden y con estrategias. Todo debe de llevar un orden. Todo debe de llevar estrategias aplicables ya a la parte de las campañas. Acá entonces lo que vamos a aprender es cómo realizar básicamente una campaña de Inbound Marketing, pero paso a paso. Estos son los pasos que ya se tienen que tomar en cuenta a la hora de hacer una campaña básicamente de Inbound. Entonces, de Inbound Marketing. Entonces, como ya habíamos visto un poquito el contenido, lo que vamos a ver son los pasos. En esta parte vamos a comenzar hablando del primer paso. El primer paso es identificar la audiencia a la que nos dirigimos
Y el problema que podemos resolver, o sea, cuál realmente es la necesidad del cliente, cuál es su dolor, para que nosotros le podamos resolver ese dolor y esa necesidad, cubriéndola, ¿verdad? Con nuestra marca. Ahora, ¿cómo vamos a identificar bien a la audiencia? Y lo estuvimos platicando la semana pasada, si no me equivoco, cuando vimos el tema de la segmentación, cuando vimos la parte importante del buyer persona, ese cliente ideal. O sea, realmente sabemos a quién nos dirigimos. Solo saber a quién nos dirigimos va a determinar como las tácticas que vamos a emplear, el tono de comunicación e incluso hasta cómo vamos a diseñar la propia oferta. Entonces, el primer paso, por eso siempre va a ser que identifiquemos bien que a nuestra audiencia, que hagamos una investigación a fondo, que realmente nos ayude como a esclarecer quién es realmente mi cliente, quién es mi buyer persona y qué es lo que este cliente necesita de mí, o sea, cuál es realmente sus dolores, ¿verdad? En marketing, el dolor del cliente es la necesidad. Digamos que existen diferentes métodos que nos pueden llevar a averiguar cómo esta información, como por ejemplo el social listening o incluso las entrevistas en persona. Sea cual sea el método que cojamos, podemos de repente inspirarnos en algunas preguntas para dirigir nuestra investigación. Por ejemplo, podríamos preguntarnos cuáles son los problemas externos, cuáles son los problemas internos y filosóficos de nuestros clientes, cómo les podemos ayudar a resolver estos problemas, cómo podemos comunicarle nuestra solución al cliente, qué problemas le estamos ayudando realmente a evitar. Si nosotros logramos como hacernos estas preguntas, pero lo mejor de todo, conseguir las respuestas, por supuesto que vamos a saber cómo diseñar de repente una estrategia o una oferta para este cliente. Entonces, por ahí tenemos que ir orientando esa parte para que nos dé como una claridad, para que nos dé una luz, para que nos ayude como realmente a poder darle una solución al cliente, porque hay que recordar cuando vimos el cliente digital, recordemos que estos tienen un abanico de opciones. Entonces, si nosotros no lo identificamos, no lo investigamos, no lo conocemos, no lo entendemos, no nos preocupamos por de repente, no nos preocupamos por conocer cómo realmente sus necesidades, su comportamiento, eso, su comportamiento. Si nosotros no lo hacemos, difícilmente vamos a poder entenderle y solucionarle. Entonces, y con el abanico de opciones que tiene, no nos conviene de repente no entender su comportamiento, porque entonces lo que va a suceder, listo, se va con la competencia. Y eso no, pues a nadie creo que le conviene, a ningún empresario pone un negocio pensando, bueno, ojalá que me compren, ¿verdad? Y si no, pues ni modo, no. O sea, yo creo que todos ponemos un negocio, trabajamos para marca pensando en que nuestra marca es la mejor y que realmente nuestra marca sí le va a resolver una necesidad al cliente. Entonces, si nosotros tenemos un negocio y realmente nos importa estar enterado de todo lo que sucede a nuestro, en nuestro entorno, ya sea en internet, de nuestros clientes, hay que estar pendiente como de todas las tendencias que van saliendo de repente en las redes sociales, que es donde más se hace como este tipo de campaña, ¿verdad? Entonces, por eso yo les decía que es como cuando hablamos del social listening, ¿verdad? Este ya es como un conjunto literal de técnicas, pero de escucha activa para saber todo lo que se dice en las redes sociales, comentarios, conversaciones, etcétera, de nuestra marca, de nuestros productos, competidores, el mercado en general. Cuando yo aplico como estas técnicas de social listening, me ayuda básicamente en el primer paso porque me ayuda a entender y a identificar bien a mi audiencia para darle como esa solución que se espera en el problema que tiene, ¿verdad? O en la necesidad, le vamos a decir, ¿verdad? Que tiene. Entonces, digamos que a partir de aquí, el siguiente paso ya es como encontrar la mejor manera de reaccionar como a estas necesidades, a estos comentarios que vemos, ya sea respondiendo, ¿verdad? Directamente y adaptarlo, por supuesto, a nuestra estrategia digital para lograr cubrir realmente las necesidades del cliente. Entonces, esta técnica, de escucha social, digamos, ayudan a que nuestra marca como adopte un papel proactivo realmente en las redes sociales o en los sitios web con los clientes
mejorando también su reputación online, la confianza del público en la marca digital, etcétera. Entonces, eso es lo que yo les podría decir como para que veamos por qué es importante como aplicar esta técnica, porque el social listening también nos ayuda como a saber cómo está percibiendo todo el mensaje el cliente o de nuestra marca. Lo que, digamos, se conoce como el famoso sentimiento, ¿verdad? En las redes sociales, midiendo como las respuestas positivas, las negativas o como las neutrales también de un público en específico, ¿verdad? O también incluso a nivel general. Entonces, conocer cómo este sentimiento que surge dentro de nuestras redes sociales o de nuestro sitio web, hablo de cuando digo nuestro, me refiero a la marca que representamos, nos ayuda como también a reaccionar adecuadamente para aumentar como las reacciones positivas, ¿verdad? Cuando vemos las negativas y las neutras, se trabaja para convertirlas a positivas, ya sea cambiando la redacción de nuestros posts, nuestras propias estrategias de publicidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, básicamente esto se enfoca en la escucha efectiva y la comunicación activa. El tema de social media listening, en eso se enfoca. ¿Por qué? Porque lo que está buscando es realmente identificar bien a la audiencia. ¿Y cómo la voy a identificar bien? Solo escuchando, solo siendo proactivo con el cliente, leyendo realmente qué es su sentir. Entonces, porque eso me va a ayudar también a entender cómo se comporta y cuáles son las necesidades que está buscando se le cubran. En el paso número dos, fijar los objetivos claros y medibles, ¿verdad? Recordemos que estamos hablando de los pasos para realizar una buena campaña inbound, ¿verdad? Una buena campaña inbound marketing. Entonces, les voy a compartir el paso número dos por acá. Que es la de fijar los objetivos claros y medibles. En esta parte, bueno, miren, fíjense que mi presentación es como bien punteada, ¿verdad? O sea, aquí lo veo mejor cuando dejo de compartir, pero en esta parte, pues básicamente creo que hemos venido también hablando de cuando vimos el tema de los objetivos. Una vez que nosotros ya tenemos claro cómo esta parte, lo que nuestros clientes están buscando y cómo podemos ayudarlo realmente a encontrarlo, ya el siguiente paso es definitivamente definir los objetivos de nuestra campaña de inbound marketing. Si no tenemos objetivos, es como vamos sin rumbo, y es lo que veníamos hablando hace poco cuando vimos este tema. No podemos ir sin rumbo. Sin ellos, sin tener objetivos claros, es imposible medir los resultados y saber si realmente la inversión en la campaña ha merecido la pena. Es decir, todo lo que no se mide no se controla, ya lo hemos venido diciendo. Entonces, si yo no tengo objetivos claros, me meto a hacer algo y me meto a hacer algo sin tener como una meta clara, por decir algo. Es como cuando ustedes toman la decisión de decir, bueno, yo me voy a meter a este curso de marketing digital, pero yo no creo que lo hagan, ay, no tengo nada que hacer a esa hora, me voy a conectar, total, ya estoy acostado siempre viendo el teléfono. ¿Qué pierdo con conectarme a la clase? Yo no creo que se metan con ese fin, con esa meta, con ese objetivo. Que sí, que es de la comodidad de la casa, nadie lo niega. Básicamente es parte de lo que abona a que usted pueda tener esa facilidad de conectarse. Pero usted tiene que tener una meta clara. ¿Cuál es la meta clara de poder decir, voy a llevar marketing digital? Solo conectar, encender el teléfono, ponerlo ahí y ahí me duermo y a las 9 que me suena la alarma me despierto y me desconecto de la clase. Pero ¿cuál es la meta ahí? No hay ni una meta, pues, porque tener un cartón, pues sí, pero ¿de qué le va a servir? Si no aprendió nada, si no escuchó la clase, si no hizo las tareas, o si solo las hizo por hacerlas, o no hay aprendizaje, no hay formación, no hay forma que lo aplique. Entonces, ¿el cartón de qué le sirve si no lo va a poder aplicar? Entonces, yo no creo que esa sea la meta. Entonces, todos tenemos unos objetivos, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos, en este caso, poniendo este ejemplo de este servicio que ustedes han tomado, básicamente es. Obviamente hay una ganancia, pues, que es tener un diploma, ¿verdad? Pero el objetivo básicamente tiene que ir orientado al aprendizaje y a la aplicación de la formación que van a tener. Es decir, que ustedes puedan aportar algo a sus negocios o a las marcas que representan como tal. Entonces, el objetivo principal es, primero, finalizar el curso con éxito. No es solo tener el cartón, sino finalizar el curso con éxito. Ese es como el objetivo general. Y el específico, ¿cuál sería? ¿Qué definimos como éxito? Ah, pues haber aprendido, ¿verdad? Haber aprendido y poder aplicarlo en la práctica sería como el objetivo, digamos, específico, ¿verdad? Que al finalizar el curso, yo como participante haya logrado las competencias
sobre marketing digital para poderlo aplicar dentro de mi compañía, mi negocio, mi emprendimiento o la empresa en la que trabajo. O sea, es como el objetivo. Entonces, cuando usted ya tiene ese rumbo claro, usted ya le pone más empeño, va a estar conectado puntual, cumplir con los 60 minutos, hacer las actividades, poner atención en clase, escuchar al maestro una hora, de repente dar un aporte, etcétera, etcétera, hacer preguntas si tengo dudas y bla, bla. O sea, todas esas cosas ya van como por añadidura dentro de, para, dentro de la ejecución para llegar a esa meta, para llegar a ese objetivo. Entonces, todos. Creo que cuando empezamos algo lo hacemos pensando en un objetivo o con un objetivo para cumplir una meta. Lo mismo pasa con este tema de las campañas. Tenemos que tener los objetivos de una campaña de inbound, deben de estar como alineados con las metas como generales de la empresa. E implicar, digamos, implicar tanto al departamento de marketing como al de ventas. No solo se va a quedar el community manager haciendo una campaña a su antojo, si no conoce cuáles son las metas que se quieren alcanzar, y para esto tiene que estar como todos alineados. Si la meta va orientada, el objetivo va orientado al crecimiento en las redes sociales, entonces que ella se pone como una publicidad o una campaña de posicionamiento. Pero si el objetivo va orientado en el crecimiento de las ventas, por supuesto que debe de estar involucrado el área de ventas y mercadeo. Y no quiero decir que si yo quiero posicionamiento no lo voy a involucrar, claro que sí, porque entre más me posiciono, más voy a vender y por ende va a tener más trabajo el área de venta, entonces todo tiene que estar como de la mano. Entonces a la hora de definir, digamos, estos objetivos, hay que acordarnos como del famoso método que es bien conocido en el área de marketing, que es el SMART. En el método SMART habla de la parte de los objetivos específicos. Este acrónimo, tiene significado cada letra. La S hace referencia a la parte específica. Cada objetivo debe describir en detalle el resultado deseado, ¿ya? Por ejemplo, vuelvo a poner el ejemplo que acabo de decir. Hacer crecer mi empresa consiguiendo nuevos clientes. Ese es como bien general o específico. Yo lo siento como sí específico, pero puede ser más específico todavía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la M del método SMART, SMART, vea. Esta parte de la M hace referencia a lo medible. Por aquí se lo voy a poner para ver si lo pueden buscar y ampliar un poco más su información. Ay, perdón, 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 perdón. Aquí me sale que le escriba. Ahí está. SMART, miren, ahí está. Entonces la M de SMART hace referencia a la parte medible. O sea que todos los objetivos deben de ser cuantificables e incluir una cifra concreta a alcanzar. Por eso es que el otro, cuando lo dije, hacer crecer mi empresa considerando nuevos clientes, se oye bien general, porque y no está siendo específico, porque no hay un número que se va a poder medir. Entonces acá tendría que cambiar un poco el objetivo y ponerlo mejor como, si voy a tomar el método, tengo que mejor ponerlo más específico. Entonces, hacer crecer mi empresa consiguiendo tres nuevos clientes que facturen al menos tantos dólares anuales. Ya es más específico. Y además va a ser medible porque está poniendo una cantidad al año, tanto en número de clientes como en número de facturas en dólares. Que aquí digamos, y si no se consiguen ni tres, y si se consiguen solo dos, pero que con los dos lleguemos al número, ya no se va a ver afectado porque lo voy a lograr medir. Yo puedo ver que con dos, tal vez facturaron entre los dos lo que yo pensaba que se podía hacer en tres. O puede ser también que se consiguieron cinco clientes, pero cada cliente compró una puchitera, pero entre los cinco llegaron a lo que se esperaba con tres. Lo importante es cómo cumplir de alguna u otra forma, ya sea los dólares o las dos cosas, porque solo cumplir la cantidad de nuevos clientes a veces no va a ser relevante si no cumplen estos tres los dólares esperados. Entonces es como ir viendo cómo se juega con esa parte para llegar a ese cumplimiento. Entonces eso es lo que mide, es lo que logra medirse, ¿vea? Cuando se pone una cantidad específica. La A hace referencia a la parte de lo alcanzable, lo que podemos conseguir. Los objetivos que son demasiado ambiciosos de repente solo consiguen dejarnos como
desanimar a nuestro personal de ventas o a nuestro personal encargado del cumplimiento de estos objetivos, se desanima el equipo. Así que nosotros aquí lo mejor es asegurarnos de que entren como en el ámbito de lo posible, los objetivos, en el ámbito de lo de verdad que se va a lograr. También como es buena idea de repente definir objetivos por rangos, por ejemplo, el ideal, el deseable y el mínimo, o sea, como hacer como tres escenarios de manera que dentro de los tres escenarios se logre alcanzar el objetivo, ¿verdad? Eso nos ayuda como a realmente conocer qué es lo peor que nos podría pasar, ¿verdad? Entonces es como, vaya, lo peor es salir tablas, pero cumplir, ¿verdad? Entonces es como, bueno, vamos a ver, y poner tres escenarios que vayan con estos rangos de lo ideal para la compañía, de lo deseable, que es cumplir con los tres nuevos clientes en tantos dólares, y del mínimo, ¿vea? ¿Cuál sería el mínimo? Bueno, tal vez podríamos tener dos clientes o cinco clientes, pero cumplir con el objetivo en dólares para que no se vea afectado como el objetivo que se quiere lograr. De ahí la R hace parte a la, a la hace referencia, perdón, a lo relevante. Los objetivos de una campaña de inbound marketing deben de responder a los objetivos generales también de marketing y de ventas, porque eso es lo que va a arrojar de verdad datos relevantes de crecimiento en este caso, porque estamos hablando de un objetivo de crecimiento para la empresa. Y la T hace referencia al tiempo, es decir, a una fecha límite, a lo que sea medible en el tiempo. Todo objetivo debe incluir una fecha de cumplimiento. Por ejemplo, hacer crecer mi empresa consiguiendo tres nuevos clientes que facturen al menos tantos dólares anuales antes, fíjense bien, aquí es donde viene el tema medible en el tiempo, antes del final del trimestre, del último trimestre. O sea, ¿qué quiere decir? Que si estamos hablando que es al año, ¿cuántos trimestres tiene el año? Tiene cuatro, ¿verdad? ¿O me equivoco? Vamos a ver, ¿me están poniendo atención? ¿Tiene cuatro o me levanta la mano? Tiene cuatro trimestres el año. Entonces, si en este periodo está diciendo que como tiene una fecha límite en el tiempo, ¿cuatro tiene o no tiene cuatro? Sí, ¿verdad? ¿Cuatro? ¿Sí o no? A ver, ¿cuatro trimestres? No los veo. Ay, Dios, están dormidos, ¿ah? Despierten, despierten. Ahí está. Cuatro trimestres. Entonces, si está diciendo que el crecimiento al año de tantos dólares con tres nuevos clientes se debe de revisar antes del final del último trimestre, quiere decir que voy a revisar allá por qué, octubre, ¿vea? Ya pasado septiembre, reviso en octubre cómo voy, ¿verdad? A principios, no a mediados, va a principios de octubre, voy a revisar cómo vamos los dólares, cuántos clientes llevamos, para ver si de verdad voy a cumplir la meta, ¿vea? Para diciembre. Entonces ahí, vea, eso es como la parte de entender que poner como esos límites nos ayuda también a tener controles. Incluso yo soy a veces del pensar, fíjense, cuando estoy con área de ventas de manera directa dirigiendo equipos o a veces siendo parte de los vendedores o asesores, bueno, yo hace poco, antes de la pandemia, en el 2019, todavía estaba bien metida en el rubro comercial y me había pasado a hacer un proyecto a una empresa que se llama Grupo Monge, que son los encargados de Prado. Y fíjense que yo ahí estaba en el área B2B, era comercio electrónico. Y entonces ahí era una como jefatura junior, pero yo básicamente siempre me sentí como parte de todas las ejecutivas de esa área, que eran tres, contándome. Entonces el jefe siempre me decía, no, pero es que mira, usted se le contrató como junior para que pueda dirigir y ayudarle a las otras dos. Porque básicamente, fíjense, las expertas en esa área, en cuanto a ese rubro económico, porque tenían 13 años de estar en la empresa, eran las dos ejecutivas. O sea, cuando a mí me contratan, si bien es cierto, yo tenía experiencia en el área de ventas en otros rubros parecidos, yo decía, pero qué raro que quieran que alguien llegue a dirigir, cuando básicamente cualquiera de las dos podía subir de cargo y simple, pues, hacerlo así, porque eran unas expertas y tenían años con la compañía. Pero ahí es donde entra el tema de la parte académica, ¿vea? Ellos andaban buscando una jefatura que tuviera la experiencia en el área, que hubiera estado en el campo antes, haciéndolo con, aunque sea con otro producto, pero que tuvieran una licenciatura en mercadeo.
Y yo tenía además la maestría ya para ese entonces. Entonces ahí entendí yo, porque yo le pregunté a la persona de recursos humanos por qué querían alguien de afuera que llegara a montar bien la plataforma, el comercio electrónico, si tenían ellos gente que podía hacerlo tanto en la parte tecnológica como en la parte práctica, que era lo que querían que yo hiciera, porque la parte tecnológica ya estaba montada. Entonces la de recursos humanos fue bien específica y me dijo, sí, las dos personas que están son expertas, son buenísimas, son buenas vendedoras, conocen de la A a la Z a la compañía, tienen tantos años de trabajar, pero no tienen una formación académica que respalde que se les dé un puesto de jefatura. Así de así. Imagínense, ¿verdad? Todavía hay empresas que sí, pues, valoran como la parte también académica también, pero eso no quiere decir que la académica pueda pesar más que la práctica o que la experiencia. No, las cosas van de la mano, la verdad, porque si yo no hubiera tenido la experiencia, no hubiera importado la parte académica, hubieran buscado a alguien que tuviera las dos cosas, definitivamente aporta más. Entonces, ¿qué sucede? Llego a esta parte de este rubro y comienzo a darme cuenta de la dinámica. Y si bien es cierto, era como una jefatura junior, nosotros teníamos un director, que era el director comercial, y este director todo lo hacía bajo este método SMART, todo, todo. Era una persona graduada del ESEN, por supuesto, el jefe, era una persona súper experta y era bien, era súper administrativo. A él lo que le faltaba un poquito era el campo, pero él era bien coco, pues la verdad. Pero él era tan exigente que él todos los miércoles revisaba los números. Su tema del tiempo y medible en el tiempo, literal, iba semanal. Semanal. Y eso era lo único que él decía que le permitía medir realmente cómo íbamos con los números y si íbamos a alcanzar las metas mensuales. Entonces, todos los miércoles hacía reuniones para revisar los números, tanto en la venta, las proyecciones para ver todos esos clientes que teníamos ya listos con cotización, cuánto ya estaban por cerrarse los negocios, cuáles negocios ya se habían cerrado y las cuentas por cobrar. Era lo que revisaba todos los miércoles, toditos, toditos. Y cosa que no hubiera cambiado del miércoles anterior, no les puedo explicar cómo se ponía, eran unas peladas de cara terribles, pero realmente era lo que nos hacía poner los pies en la tierra a todos, de ver cómo íbamos, de verdad, y si el mes iba a cerrar bien. Aquí el tema era ir viendo, fíjense ustedes, si nosotros estamos hablando de que ahorita estamos en agosto, para poder aplicar bien este método, en agosto usted ya tiene que llevar la mitad de septiembre vendido, no estar vendiendo agosto. O sea, él no revisaba los números de agosto, él revisaba los números del mes que seguía. Los de agosto ya se habían revisado en julio. Ya lo que no hizo en julio ya no lo va a hacer en agosto. Entonces ya se quedó, no llegó a la meta. Y aunque usted le diera, pero jefe, falta, el jueves es 31, no importa. Yo ya no espero que usted lo que no hizo en un mes lo haga en 4 días. Y era cierto, pues él decía eso. Era cierto. Si nos vamos a la teoría del método SMART, lo que no se hizo en un mes no se va a hacer en 4 días. Entonces él decía, a mí no me interesa ya lo que vaya a hacer de aquí al jueves. A mí me interesa cómo lleva ya septiembre. Esa hubiera sido como la reunión de este miércoles, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es lo que les digo, o sea, lo que no se hizo en un mes no lo va a hacer en 4 días. Entonces, usted ya tiene que ir vendido, el mes tiene que ir vendido un mes antes para que usted logre cumplir las metas. Y aún así, hay momentos en que usted dice, Dios mío, que me entrara una venta ahorita de unos 50 mil dólares para cerrar bien agosto, ¿verdad? Si le digo, hay unas cosas que el método muy teórico puede ser. Pero hay que, si lo sabemos aplicar, puede ser muy funcional en esta área de marketing, en una campaña, en las ventas e incluso hasta en la vida misma. Fíjense, el método SMART es algo que de verdad nos proyecta a poder tener como de verdad cumplimientos que sí son los que son esperados por las empresas relevantes y que no nos van a dejar perder, básicamente que nos van a dar como una ganancia literal real, ¿verdad? De ahí el siguiente paso sería como crear una oferta y una llamada a la acción. Normalmente las campañas de inbound marketing se estructuran como en torno a la captación de leads. El usuario nos deja como sus datos a cambio de un contenido de valor y por lo tanto digamos que debemos tener claro qué vamos a ofrecer y cómo vamos a animar al usuario a que se una. Entonces el contenido ofrecido, el usuario, digamos, al usuario
a cambio como de sus datos se conoce realmente en esta área de marketing digital como lead magnet. Para que un lead magnet funcione, es como esencial que resulte valioso para nuestro público objetivo. Aquí entra como en juego la investigación que realizamos anteriormente, ¿verdad? Cuando investigamos a la audiencia sobre nuestro público objetivo y sus necesidades. Entonces, una vez que nosotros hemos definido bien la oferta, pensemos cómo vamos a conseguir que el usuario realice la acción que necesitamos, por ejemplo, incluyendo de repente un botón que sea de llamada a la acción que le anime a descargar de repente un contenido, un cupón, lo que tengamos ahí para que para llamar a la acción. Claro, estos llamados de acción tienen un objetivo, es como darle una probadita, una cucharadita al producto para que después pues ya se convierta, ¿verdad?, a un negocio ya monetizado. De ahí el otro paso para hacer una campaña de inbound marketing es como crear una landing page, que normalmente en marketing digital esto es conocido como la página de destino. ¿Cómo vamos a hacer llegar la oferta realmente a los clientes potenciales? Y aquí es donde entran estas páginas. El landing page viene siendo una página específica de nuestro website o de nuestro sitio web, especialmente que esté diseñada para animar a los usuarios a realizar una acción determinada. Normalmente, dejarnos sus datos a cambio de un contenido de valor. Una landing page, digamos, efectiva debería incluir como algunos elementos, como por ejemplo una oferta central muy clara, pero que se centre realmente como en describir los beneficios para el usuario y no las características técnicas del producto. Un formulario u otro método de contacto para que el usuario nos deje sus datos, una llamada a la acción destacada, incluso podemos hasta repetir varias veces a lo largo de la página este botón para que pues, lo vea, vea. Es importante que al menos en la primera llamada a la acción se sitúe como encima de la tapa, vea, ya que como un porcentaje como relevante los usuarios realmente lo hacen a veces si no ven como nada así como que les impacte, si no está en la primera entrada, probablemente no se desplace en todo el sitio y entonces si no lo ponemos ahí, no hace como ese scroll que queremos, ¿verdad? Ese desplace. Entonces lo ponemos ahí para que le den ganas de desplazarse. Si no, en la primera página entró, no le gustó y se salió. Y ahí ya no se logró, ¿vea? Testimonios de usuarios puede ser también como sellos de confianza, otros elementos que ayudan también como a reforzar como la autoridad con nuestra marca, que lo vimos también en uno de los contenidos, ¿verdad? Como realmente, cómo da fuerza o cómo toma fuerza un sitio cuando ve comentarios de gente que ya nos usa, que ya nos consume y de repente hasta podemos poner como un video, ¿verdad? De todos los testimonios de nuestros clientes más frecuentes o más contentos o más satisfechos para que nos dé fuerza, ¿verdad? En nuestro sitio. La landing es un factor bien crucial para determinar como el éxito de nuestra campaña de inbound. Así que esto realmente merece la pena tomarse el tiempo para como testear los diferentes elementos como el titular, los colores o las imágenes que van a poner para que sea como de verdad llamativa y que tenga como ese que digamos que incluya como ese método AIDA, que realmente llame a la acción al cliente, motive al interés, al deseo y por supuesto que a la acción, ¿verdad? Que es la compra. Entonces, lo primero es llamar la atención y para eso pues las landing page pueden ser muy funcionales. Ahora, yo sé que muchos acá me van a decir o estarán pensando, porque ya me ha pasado con otros grupos, que me dicen, pero es que mire, Liz, nosotros somos emprendedores, o sea, realmente yo no tengo un sitio web y es normal, es lógico, o sea, esto es básicamente una empresa grande, hablemos de universidades, de supermercados, de almacenes, hoteles que tienen sitios web, es porque son empresas grandes, básicamente. Y tienen como el presupuesto y la capacidad monetaria para poder tener estos sitios. Pero eso no quiere decir que un emprendedor no pueda comenzar con lo más básico. Incluso del WhatsApp Business, puede usted crear como una landing que aterrice en el Facebook, por ejemplo, o al revés. Del Facebook, usted puede hacer como un vínculo. Perdón. Que lo haga aterrizar en su Instagram o en el WhatsApp Business. Eso por decir que nos quedáramos con lo más sencillo. Pero realmente yo les voy a decir algo. La herramienta de Google, por eso es que yo les digo que el Google Analytics es una gran cosa, porque Google ahora nos da la facilidad de muchas cosas que se pueden utilizar de manera gratuita.
hasta hace unos 2 años o uno, todo, quiero ver, allá por el 2020, 2021, todavía era gratis, por ejemplo, el tema de Classroom. Todavía es como medio gratis, pero ahora para hacer los meetings, por ejemplo, sí puede hacer un meeting gratis, no tiene que pagar como una suscripción como aquí, como en Zoom, por ejemplo, pero ya no puede grabar si usted no tiene la licencia. Es decir, si yo de repente les dijera, miren, vamos a recibir la clase en meeting porque el Zoom se arruinó, podemos tenerla. Seguramente la vamos a poder, nos vamos a poder conectar y todo, ¿verdad? Pero si yo no ocupo la licencia, por ejemplo, de la empresa, de inglés corporativo, si inglés corporativo no tiene la licencia, y vengo yo y me meto de mi Gmail con todo su Gmail, no me va a dejar grabar la sesión, que es que es como básicamente lo que oría a que se pague una suscripción, ¿verdad? Para poder tener esa facilidad en ese caso. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de Google Analytics, es gratuito y también hay una opción acá para hacer de repente sitios. Les digo porque cuando yo llevé este diplomado, cuando yo saqué la especialidad de marketing digital en Don Bosco, el maestro que nos daba la clase nos puso a hacer nuestro propio sitio web. Y yo decía, uy, Dios mío, yo nunca he hecho eso. Decía yo, porque eso realmente hay cursos, fíjense, para aprender a hacer sitio web, que es el de maquetación de página web, que también en INSAFOR dan ese tipo de cursos. Y miren, yo decía, Dios mío, pero yo nunca he llevado un curso de eso, ¿cómo voy a hacer un sitio? Y él en su clase incluía dentro del contenido que nos explicara, a grosso modo, ¿verdad? ¿Cómo lo íbamos a hacer? Porque también era un curso de 16 horas. Entonces fue como así, vea, después llevé otro, pues que era más largo, pero ya llevaba otro tipo de dificultades. Pero ese que fue el primero que saqué, yo me acuerdo que me asusté cuando dijeron eso. Pero vine yo y como el profe dijo, no, mire, yo les voy a recomendar, dijo, que se metan a Google, dijo, y ahí en su correo de Gmail, dijo, se metan al menú, dijo, y ahí les va a aparecer. De ahí tienen ustedes la opción que les aparece para que empiecen a hacer su sitio y que hagan el repaso, que es que, miren, yo qué raro, yo no, si yo soy bien traviesa, yo ya trabajaba un montón con Meeting, con Classroom, con Google Analytics, y yo no había visto. Y entonces yo decía, pero si yo solo he visto el Drive, si solo he visto no sé qué. Y miren, me metí y empecé porque yo trabajaba mucho con formularios de Google, trabajaba con Google Ads, trabajaba con, por ejemplo, hacía hojas de cálculo en aquí también, para que la gente pudiera editarlas, y hacía los documentos y así en Word para que fueran editables. Y a veces hasta trabajaba los blogs y así, me decía, ¿cómo? Decía, ¿a dónde? Yo eso no lo he visto. Y después me metí a ver, y sí, ¿verdad? Es en la parte donde está el Google Site, ¿verdad? Entonces ahí usted se puede meter y puede empezar a hacer como sus prácticas para hacer su sitio, pues sencillito, pero ir como practicando, porque el tema es como ir también agarrando la práctica si de repente estamos como en negocio pequeño, ¿ve? Ahí queremos como ir haciendo, de repente podemos hacer un blog también que nos puede funcionar, pero hay un montón aquí de herramientas en si se van a su menú que le puede permitir que usted haga las cosas de manera como gratuita. Entonces era como, bueno, sí, vea, funciona. Y uno va aprendiendo y ahí travesando y empíricamente uno aprende por fuerza, pues, porque si no aprende y no se mete a estudiar nada de eso, ay, Dios, se la come la competencia a uno, ¿eh? Entonces es como la forma, digamos, de ir empezando a hacer como ejercicios de los sitios, ¿verdad? Yo me recuerdo que todavía en esa época estaba lo de Google Site, creo que se llamaba, que lo usan un montón. Yo no sé si todavía estará activo de manera gratuita, pero sería como de poder hacer un intento. Lo de los blogs también está dentro del menú. Entonces ahí podríamos como ir viendo esa parte para practicar un poquito, vea. De ahí otra cosa, que el otro paso, aquí por aquí lo tengo, ese es como el tercer paso, ¿verdad? El tema de crear la oferta llamada a la acción. El cuarto paso, perdón, crear landing page, que estábamos ahí. El quinto paso es el de crear contenido. Y eso yo se los decía, creo, la semana pasada o antepasada, que a veces el tema del marketing digital, no sé si lo vimos en el primer módulo, lo que sucede es que a veces creemos que el marketing digital es solo como tener redes sociales, saberlas manejar y ya. Entonces, acá el tema no es ese, sino que también es como
Hacer la parte como de contenido. Ay, sí, yo sé, Patricia. Ajá. Lo de la maquetación de la página web, ¿a eso se refiere? Yo sé, miren, ¿cómo se llama? Isafor tiene esos cursos también. Ya le voy a preguntar con el entrenador de aquí si ellos lo dan para que se metan. De ese habla, ¿verdad, Pati? No sé si a ese se refiere. Aquí en lo que me escribió. Sí, ya va. Sí, es que yo sé, es súper interesante. Yo tengo amigos que lo dan, que son ingenieros en sistema, que lo dan, pero mire, cuando están, esos son presenciales, esos son presenciales, esos todavía no los he visto virtuales, pero ahí les averiguo. Pero estos amigos míos, tengo dos amigos que lo dan, bueno, cuatro, tres amigas y un amigo, que son ingenieros en sistema y están acreditados y lo dan de manera presencial, pero financiados. Y este es presencial porque lo dan en centro de cómputo. Pero yo he visto, pues son un montón de horas, pero la verdad es que como aprenden, pues básicamente es como de estos cursos que se han diseñado como para que después usted pues ponga un negocio, ya sea de lo que usted quiera y hacer su página o dedicarse a ayudar a empresarios a hacer sus páginas web y que usted se las hace, ¿verdad? Bien, bien interesante, la verdad. Entonces, la verdad es que como les digo, la parte del marketing digital tiene como varios cursos que pueden servir de complemento para seguir aprendiendo y especializarse más en lo que se pueda, porque ahorita, si lo vemos como emprendedores, pues uno dice, pues al final, con saber lo básico puedo hacer crecer, porque tampoco es que tenga yo dinero para estar invirtiendo en un sitio web, ¿vea? Pero uno tiene que pensar siempre en grande, ¿verdad? Porque todo ese tipo de cursos nos van a ayudar como a ir pues, también viendo. Si no tengo dinero para que pagar, por lo menos lo aprendo y lo hago yo, ¿verdad? Y así. Entonces, eso es como la parte importante también. En el tema de crear contenido, lo que yo les decía, que a veces creemos como que el marketing digital solo es como el Facebook, llevar las redes, contestar los chats y poner de repente ahí de vez en cuando un post, ¿no? ¿Verdad? Aquí realmente el contenido, lo que se busca es contenido como de calidad, porque esa es como la base, digamos, de la pirámide del inbound marketing, es como el imán que usamos para atraer a los usuarios a nuestros sitios. Aquí sí hablo de todos los sitios, incluido el web. Para que funcione en este caso debemos de como seguir como una serie de cosas que son prioritarias o elementos que son como una prioridad, como por ejemplo el contenido debe de aportar un valor real a los usuarios en función también de las necesidades que hemos definido anteriormente para que podamos cubrirlas, ¿verdad? Para poder solventarlas. La calidad es preferible a la cantidad. Por ejemplo, vale más escribir un artículo largo pero con profundidad, que responda a las dudas realmente de los clientes, de los usuarios, con todo lujo de detalles, que varios cortos que no vayan a aportar tanto valor, ¿verdad? También otra cosa es que el contenido siempre debe estar como optimizado para SEO, ¿verdad? Buscando la parte orgánica, debe de ser concebido, digamos, con el SEO en mente. Por eso es que es bien como recomendable llevar a cabo como una investigación realmente de las palabras claves antes de empezar a crear contenido para poder utilizar las estrategias SEO, ¿verdad? Porque sabemos que lo que buscamos también, pues, en lo que cabe es como ir viendo primero si funciona antes de invertir, ¿verdad? Y no tener el ROI, ¿verdad? Y otra cosa es que el contenido debe como enlazar de manera natural al landing page que les decía y ofertas, ¿verdad? Para así, digamos, contribuir también a la generación de los leads y al tráfico, ¿verdad? Todo el mundo lo que quiere es tráfico también dentro de sus sitios para que estos sean funcionales. Entonces, nos vamos a quedar en este paso número 5, que es el de crear contenido. Mañana vamos a ver el 6, que es crear y ejecutar una estrategia de lead nurturing, que es dirigir y nutrir. De ahí vamos a ver el paso 7, son 7 pasos, ahí en ese termina. Y vamos a ver la parte de medir los resultados y crear informes para también pues, ver cómo va la medición. Ya viendo estos dos últimos pasos el día de mañana, ya estaríamos listos, digamos, para poder comenzar el siguiente tema que ya habla de la estructura de esta campaña publicitaria en Facebook. Y ya, pues ya con eso vamos a ir avanzando bastante para ya quedarnos el miércoles con la identificación de objetivos de las campañas. Y el 16, el tema 16, que es el que se ve el jueves, el día de cierre, ya es cómo se hace el lanzamiento de la campaña y el proceso de la conversión de estas campañas. Entonces, por ahí yo les voy a compartir, saben, ya la presentación para que puedan ahí, si los que quieran a averiguar más acerca de los últimos dos pasos que faltan y dar una leidita, pues bienvenido. Dice Marto, hace varios años lo saqué a excursionista.
De veras. Ajá, ya ves, sí. Y sí, lo dan presencial. Yo todavía no he visto virtual, aunque podría, fíjese, porque si al final se hace por medio de la computadora. Pero creo que el problema aquí sería que todos los participantes de este curso, para poderlo dar virtual, tendrían que estar conectados recibiendo la clase en una computadora, desde su casa, su oficina, donde sea, pero en computadora, porque si no, no se pueden ir haciendo las prácticas. Y ahí sí se hace práctica bien, así como porque son varias horas. Se hace práctica bien, porque la idea es que usted aprenda a hacerla, vea, y se hacen un montón de prácticas. Entonces, si usted está en el celular, no, no es lo mismo, no se puede. Pero ahí les averiguo, ahí si se da algo, ahí les soplo. Oye, ya va a preguntar aquí en la empresa. Pero si es presencial, también vale la pena, pues si hay tiempo, se saca, ¿verdad? Bien, nos vamos a quedar hasta aquí. Me ponen todos presentes, por favor, en el chat, para poder ir a descansar, para que se vayan a descansar. Ahí me ponen aquí presente, así no les quito el tiempo. Les agradezco mucho por su atención. Yo sé que estas últimas dos jornadas, la del jueves y la de hoy, no los he dejado participar mucho, pero ya mañana vamos a hacer tiempecito ahí para escuchar sus opiniones, sus aportes, porque sí es complicado, a una hora y a veces no alcanza el tiempo para poder dar el tema, y por eso es que a veces me voy como de corrido. Pero ya mañana vamos a ver cómo hacemos para darles ese espacio. Pasen feliz noche, descansen, se cuidan. Nos vemos mañana a las 8 en punto. Buenas noches. Adiós, hoy me cambié de escenario, me estoy en el cuarto de mi hija. Adiós, cuídense. Feliz noche a todos. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones, descansen.